Amigos, seguimos de visita en Santa Cruz de Flores porque se viene la fiesta de la vendimia. Este 30 y 31, la próxima semana, no falta nada. La fiesta de la vendimia los espera con los brazos abiertos todos los florinos de corazón que van a celebrar esta fiesta a lo grande como todos los años. ¿Con quién? Con su autoridad edil, el alcalde, el doctor Pedro Riega. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy feliz de que hayan venido acá a nuestro querido distrito para que por su intermedio se dé a conocer las fortalezas que tenemos en nuestro distrito. Y una de ellas es la vendimia que realizamos todos los años desde hace 17 años. ¿Por qué? Porque Santa Cruz de Flores es un distrito que se denomina la capital del vino y del buen pisco. Muy bien, entonces asegurada la diversión, doctor, para este 30 y 31, ¿no? Sí, efectivamente. También aprovecho la oportunidad para invitarlos para esos dos días y que tengan ustedes la oportunidad de realizar el izamiento de la bandera del pisco, que es la primera y única bandera a nivel nacional. Siempre se iza todos los domingos al lado de nuestro pabellón nacional, nuestra bandera del pisco. Y el sábado 30 iniciamos la fiesta con el reinado. La reina de la vendimia se elige el sábado 30 a las 8 de la noche en la Plaza de Armas y también en el local comunal, ¿verdad? Que este año recibe a mucha gente. Efectivamente, ese día también se va a hacer gala de la belleza de la mujer florina y tenemos las niñas que están como candidatas y también se le invita para que en esa fiesta, ese baile, tenga usted también la oportunidad, el honor y la satisfacción de bailar con nuestra reina de la vendimia. Muy bien, éxito entonces asegurado para esta fiesta que no puede faltar. Usted es el principal invitado, así que vamos a mostrarle enseguida las riquezas que hay de la gastronomía, de las bebidas exóticas que aquí se proyectan, que se fabrican desde hace mucho y que necesitan ser difundidas en todo el país. Conozcamos a George, propietario del restaurante Josmi, que esta tarde nos recibe con los brazos abiertos, presentando el plato típico, el plato bandera, el picante florino. George, ¿cómo estás? Hola, mi amigo, muy buenas tardes. Invito a toda la gente que nos mira y nos escucha que este fin de semana vamos a disfrutar de nuestra vendimia, ¿ya? Y que pasen por el restaurante, no solamente disfruten de los vinos, los piscos, sino que también deleiten nuestra gastronomía. Este, por ejemplo, nuestro plato bandera, el picante florino. ¿Qué consiste? El picante florino tiene papa con ají, ajiaco, ceviche, charquicán, humita de queso, yuca, aceituna y ahorita, por ahora, el langostino. Ya que todavía estamos en veda por el camarón. Termina la veda, el camarón, que es la estrella del plato, que es el plato, la joya de la gastronomía florina. De todo el valle de aquí de Mala, ¿no? Tú tienes que probar un chupe de camarones, un sudado de camarones, una tortilla de camarones. Acá el camarón lo usamos para todo. ¿Cómo te ubican en Santa Cruz de Flores al restaurante Josmi? ¿Cómo llegan? ¿Cuál es la dirección? ¿Y algún teléfono para ubicarte? Sí, claro, miren, me lo pueden ubicar de la Plaza de Armas, unos 10 metros más arriba. Estamos en la avenida Santa Cruz, 505. Solamente pregunten por George o por el nombre del restaurante, restaurante Josmi. Muy bien. Asegurado entonces toda la visita, la diversión, gastronomía, fiesta, música, belleza. ¿Qué más se puede pedir? Fiesta de la vendimia, este 30 y 31, aquí en Santa Cruz de Flores. No se lo pierdan.